Ahí hay un señor esperándome. Mi katana hace mucho daño ya, tío. Ceniza de que. Buah, está muy guapa, ¿eh? Hostia, me ha recordado un poco. Me ha recordado un poco a los Yagut, estas criaturas de Malaz que están sueltas. Bueno, están sueltas, están siempre aisladas, que son como muy individuales, individualistas. Pretenden. No se sabe muy bien qué pretenden, pero son como muy poderosas y están. Tienen una magia un poco extraña para el resto de gente, que es la magia del frío. ¿Te ha venido eso? No, 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 no. Ya lo. ¡No! Lo he jugado como un puto inútil. Putos enanos, hijos de Satanás. Todo irá bien. No os preocupéis, todo irá bien. Oh yeah. Uf, uf. Uf. Qué sexy. Qué sexy. Uf. Y encima tiene block. Que esté por el culo, hijos de puta. Hasta aquí puedo leer. Boom, chacalaca. Boom, sube. Sube aquí. Un caballero. Fantástico. Acabo de matar a un dragón y tengo miedo de un puto caballero, ¿vale? Ok, venga. Porque no lo he hecho bien y me ha matado otra vez. Ay, qué puto. ¡Qué rabia tengo ahora mismo! Así que vamos a centrarnos, vamos a estar tranquilos. ¡Hostia! ¡Qué guapérrimo, ¿no? ¡Adiós! ¡Mira! Está muy overlevel, ¿no? ¿Este bicho o qué? Ok. Vale, voy a acabármela. Voy a acabar. No. Tengo lugar, déjame. Tengo 100 runas, he perdido 100 runas. ¡No! Está lleno de putos francatas, tío. Putos lamers. Y no es un minotauro, tío. Es un humano raro, gigante. Mira que yo. Me imagino que no sea fácil. Hombre, a ver, si llaman a todos igual, ¿no, eh? Hacer esto, ¿sabes? Ni siquiera lo hice entero, tío. Ni siquiera lo hice entero. Mira ese pasa de todo. Ese dice yo, conmigo no va esto. Toma, hombre. Mira si no va contigo, cabrón. Y esos dos dicen, ¿has oído algo, Pepe? ¿Has oído algo, Pepe? ¡Hostia! ¡Viene un señor con katana! Joder, tendremos que pegarle. No. Nope. Pero bueno, esto está siendo más bien una masacre, más que una película, ¿sabes? Tremenda hostia. ¡Oh, qué gustazo ha sido eso, tío! ¡Qué gustazo, por Dios! Dejadme un momento solo. Dejadme un momentito solo. Con el cadáver. Allí veo un señor y allí veo otro. Ah, no, es una oveja. Un señor. Al loro, ¿eh? Al loro con el señor, mira. Ahí lo tienes. Mira cómo pasta el señor. ¿Ese? Nos da igual. El importante es ese. Ruinas Deluxe. Es como el programa que hacen los sábados por la noche en Telecinco. En realidad se podría llamar así. En Ruinas Deluxe hoy tenemos a el sin luz que huyó de cuatro dragones. ¿Qué sientes al ser tan puto cobarde? Bueno, pues la verdad es que me gusta porque así puedo sobrevivir y puedo luchar otro día.
Y si sobrevivo para luchar otro día, puedo... Pero, a ver, si cuando has sobrevivido para luchar otro día, has vuelto como un cobarde a hacer cosas de cobarde. Sí, pero, bueno, algún día no lo seré, ¿no? Ese humo lila no mola nada, ¿eh? Ese humo lila... A ver qué ven mis ojos de elfo. No ven una mierda mis ojos de elfo. Son una puta mierda. Hay ojos de elfo de mierda. ¡Joder! ¡Claro! ¿No era suficiente? Dispararte flechas como lanzas, que mira cómo me la ha dejado la cara. Mira cómo me ha dejado la cara. Eso no era suficiente. Tenía que pegarte tremendas hostias con un palo, tío. Ese señor no ha visto nada. No sabe qué está pasando. Míralo. Míralo. ¡Hola! Me he visto y ha dicho no. Aquí no está ocurriendo nada. Duerme para siempre. La pifia en percepción ha sido gloriosa, ¿eh? Un caballero. Dos caballeros. Dos putos caballeros. Vale, 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 vale. Uf. Fuck you, ya no sabéis que estoy aquí. Clever. ¿Qué he hecho? Huir. Boom. Hostia, esta sube con fe, ¿eh? Ah, vale, esta es la que lleva todo, Dios. Joder, qué susto, tío. Tiranosaurus Rex, cabrón. Qué puto susto el Tiranosaurus Rex, tío. Bien. Bien jugado, bien jugado.